La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad repartición de tierra y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico y terrorismo, así como la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, ha transformado el conflicto en su razón de ser y de subsistencia. Que por estímulos de control han traspasado sus límites geográficos, generando amenazas a la seguridad nacional en fronteras venezolanas. Lo negro así y un rascar el carro. ¿Quién? Los helenos. ¿A dónde? Allá, acá. ¿Dónde están? Yo creo que están para abajo, no sé dónde estarán. ¿Cuántos pasaron? 200. ¿Y tú viste la gente de la FARC aquí también? Sí. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Ahorita no sé. Ellos se la mantenían acá y después que se extendió esto, se fue. ¿Te la mantenían normal por acá, por la vía? En ejercicio pleno de soberanía, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones del comandante en jefe de la FAN y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ejecuta la Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras en la Zona Operativa de Defensa Integral Apure, realizando acciones de patrullaje y escudriñamiento en la búsqueda de los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos, conocidos como los Tancol. Grupos que vulneran la seguridad y estabilidad de la nación. Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar se encuentra realizando acciones constantes de patrullaje y escudriñamiento, encontrando a su paso bombonas cargadas de explosivos, vehículos, armas, municiones, campamentos, equipos de comunicaciones y otros objetos que han sido utilizados por estos grupos para ir calando sobre territorio venezolano y poder de esta manera realizar su industria delincuencial, generando zozobra y terror en la colectividad. Son inyectadoras, en su interior tiene una batería AA, le colocan tape para que se preserve el ambiente y los elementos, la colocan en esta posición, debajo está el bidón contentivo de material explosivo y metralla, cuando la víctima pisa, baja el émbolo y hace contacto con el positivo de la batería y
se produce, por supuesto, el cierre del sistema y la activación del detonador eléctrico. Ante estas acciones, los corresponsales para la seguridad y defensa de la nación realizaron recorridos en la entidad llanera para recoger las impresiones que tienen los lugareños ante la presencia de los efectivos militares en la entidad. Además de la participación de Servicio Médico Asistencial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la zona y el rol que cumple la milicia bolivariana en esta operación. Intercambios de disparos retumbaron con todo su poder estremecedor desde hace más de 50 años en los conflictos fronterizos de Colombia y que estos han incursionado en territorio venezolano. Los habitantes de estas zonas fronterizas han vivido en constante zozobra e inseguridad que han sembrado los sujetos terroristas en la población al intentar usar espacios venezolanos para sus acciones ilícitas. Actualmente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su deber constitucional, se encuentra afianzando la seguridad territorial en la ejecución de esta operación, que lleva el nombre Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras. Y sí, vuelvan caras. Al grito potente, el poder colonial sucumbió y en las pampas extensas de Apure se oye el eco vibrar de esta voz. Son algunas de las líneas del himno apureño. Compañeros ahí de armas, de ver que estábamos solos, que le dije, me siento ahora sí complacido de estar con mi orgullosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque soy de los de ellos. Bienvenidos. Adelante. Están en su casa. Ya de aquí por adelante no hay peligro. Hijos, nietos, primos, hermanos. Uno vive de sus matas, uno no. Mi opinión muy propia, me siento muy, hay tranquilidad en el pueblo con la presencia militar, como todo, y pega a aquellos que tienen, deben algo o están pendientes con algo, con noticias. El que está libre, por eso estamos aquí en la plaza. Nosotros no tenemos a quien escondernos ni nada, porque no tenemos nada que ver. Yo me siento muy contento y que haya y que sea perenne esa vigilancia, y más que tan, que todos que estamos en frontera, en un municipio fronterizo y con la inseguridad que brinda el otro país, eso para nosotros es seguridad, la vigilancia policial, siempre y cuando no se sobrepasen, sobre todo con el ciudadano común, la gente del pueblo, los trabajadores, estamos bien. Yo particularmente siento muy contento de esta vigilancia, de esta presencia militar aquí en mi pueblo y en mi estado como motivo de seguridad para nosotros los ciudadanos.
El pueblo confía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una Fuerza Armada que garantiza la seguridad de sus espacios, así como también la de la población. Es por ello que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con la Dirección General de Salud. Me parece que la atención aquí es súper bien, ya yo he venido varias veces, tengo ya años viniendo para acá con la niña, desde que estaba pequeña, el pediatría, ginecología, todo espectacular. Para retirar medicamentos, todo muy bien, muy chévere, buena atención y no hay ninguna queja que pueda presentar de pabellón militar de Guadualito. Acabamos de dar el servicio médico al personal militar, al personal civil, brindando siempre el apoyo a toda la población también de Guadualito, contento siempre de poder ayudar al pueblo venezolano y manteniendo lo que se nos inculca siempre, que estamos al servicio de la patria y de la vida. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa en constante y permanente lucha, utilizando fuerzas y medios para seguir garantizando la independencia y soberanía en esta zona fronteriza. Y a esto se le suma la participación de la milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece, ejecutando labores de reconocimiento y censo en el estado Apure, en rastreo de los grupos terroristas narcotraficantes colombianos que azotan la región. Refuerzan su entrenamiento del sistema de artillería antiaérea ZU-23 por parte del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI, al personal perteneciente al Grupo de Tareas Zamoras, acantonada en la Región Estratégica de Defensa Integral número 3 Los Llanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica el inquebrantable compromiso de garantizar la integridad territorial y soberanía de la nación, lo cual no es negociable y el gobierno nacional no tolerará a grupos armados que violen el espacio de la geografía nacional.